camino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más. Pergamino es mi hogar, en mi mente los recuerdos vienen, van. Pergamino, aquí estoy y te canto esta canción de corazón, aunque a veces yo me voy y jamás dejo de ser pergaminense, sí señor. Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho 100% más. Pergamino, tu ciudad y vos. Bueno, mañana de lunes, Pino Tango, claro, los lunes se descansa, como el domingo. Lógico. No, es una ordenanza municipal. Claro. El día lunes, peluquero debe higienizar todos los elementos de la peluquería porque trabaja el sábado hasta tarde. Claro. Y muchos dicen, el día del peluquero. No, es una ordenanza municipal. Mira, eso no lo sabíamos. Yo tenía presente en mi mente que los lunes por lo general se iban a hacer cursos afuera de Pergamino. Bueno, se usaba también, sí. Para estar a la vanguardia, ¿no? Sí, siempre. Se usaba también. Yo vivía en Buenos Aires y nos íbamos allá a la calle Güemes, nos ordenaban hacer cursos, capacitación, pues yo sigo trabajando en UNICEF. Con los pirulos que tengo sigo trabajando, gracias. Bueno, a Dios. Chicas y chicos. UNICEF. Con Giordano, imagínate. Claro, como Roberto. Bueno, no me peguen que soy Giordano. No me peguen que soy Pino. ¿Cómo te vamos a pegar si no dan ganas de abrazarte a vos y a Gustavo? Estamos preocupados en el barrio, nos trajiste tranquilidad ahora, acá en el barrio de calle Dorrego y peatonal, estamos en la puerta de su peluquería. Sí. No es la tuya, pero es como la tuya. Igual, son familia. Igual. Somos hermanos. ¿Y cómo está Gustavo? Bien, gracias a Dios, se está recuperando. Está peleando porque lo de él era una cosa bastante brava porque tenía tres arterias tapadas, había que hacerle los bypass, pero no se pudieron hacer por mucho peligro había. Entonces los médicos decidieron hacer un tratamiento por medio, no sé, de pastillas y cosas para ver si se puede licuar la sangre. Pero la va pedaleando, va bien, porque él se levanta, anda, agarra la computadora, hace algo, yo lo llamo, le canto para levantar un poco. ¿Le cantás unos tanguitos? Le canto unos tanguitos. ¿Y él te devuelve algún bolero? En francés. Y yo le canto. Ayer le canté Callejera. Ajá. Por ejemplo, ¿qué? ¿Te gusta Callejera? Ah, me encanta. Cuánto apurada pasás, rumbo quién sabe a qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar. Va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que lucís no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna, hecha de seda y percal, en fina copa cristal, hoy tomás ricos licores, y entre tantos resplandores se encandila tu arrabal. Callejera, que taqueás de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita, una pena sepulta. ¡Aplauso! ¡Qué grande, mirá! ¿Qué hace, Gloria? Impresionante. Sin abrir la ventana. Escuchame, ¿te despertó? Pero alegremente. Espero que te haya dado una serenata, capo. Impresionante, mi amigo, qué manera de despertarme. Bueno, querido, bueno, me empezaba un nuevo el día. Pedí un tanguito que ahora te lo hace. ¿Un tanguito? Ahora te. ¿Haz de cartón? No lo hago, sí. ¿Querés la última curda? La última curda. Ahora lo hacemos, pará que seguimos charlando. Impresionante. El tío Gerardo, un artista de Pergamino. Gracias por despertarme así. Bueno, hermano, me alegro, un abrazo. Vamos a aclarar que es lunes, son las 9:05 de la mañana. Adiós, Churra. Adiós. Chao. Es Churra porque es la hermana del Churri. Ah, del Churro. Sí, ¿vos sigue llegando artista? ¿Se puede pasar? Sí, ¿cómo sí no? pase. ¿Cómo es artista? Sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien ustedes? Por Gracias a Dios, bien. Lo despertamos así a la mañana, somos así nosotros. Lunes 9:05. Arrancamos bien la mañana. Bien, gracias a Dios. Decí que acá está la municipalidad, casi, si no.
quedamos pegados. En otra época no me tenía que quedamos pegados ahí. No, pero qué bien despertarse de esta manera, con esta fuerza, un lunes. Y te pregunto, a esta hora, ¿está mejor la voz? Bueno, yo, mucho me dice, ¿cómo podés cantar a la mañana? No se tiene la misma voz a la mañana. Siempre a la mañana, claro. Pero me cuido siempre. Ajá, gracias, eso es fundamental. A Dios, he estado al lado de grandes. No me quiero colgar de cartel de ellos, pero de... ¿Por ejemplo de quién? Y de Ladia. Me decía, che, cuídate, loco, cuídate. Sé un profesional en la vida. El profesional es todo profesional. Todo, como se empiche, todo. Otro Guito Marcelo, tu querido hermano, que hace poco cumplió 81 años, Hugo. Enero Lavie, un tipazo. El 22 de agosto cumplió 86. Buena gente. Siempre se escuchó decir, Enero Lavie, buena gente. Sí. Tenés un aire, Enero Lavie, buena voz. Buena gente. Entonces, al cuidarme, yo llegué al 84 pirulos que tengo, gracias a Dios, me sigo cuidando. No le doy al faso, al chupe, a la frula. No, yo me cuido. Trato de cuidarme, comerme. Entonces llegás. Bien. Es lo que decía el área, llegás. Estuviste al lado de grosos de primera A. De verdad. Sí, te cuento la historia. Sí. Cuando yo llego a Buenos Aires, tenía 21, 22 años, Tristán me dice, che, dice, ¿querés ser plomo del Polaco? ¿Cómo plomo? Sí, utilero, dice, lo que... ¿Qué hacen? Y dice, la semana, cahuete, se va al mate. Bueno, dice, esta noche está en el patio de tango, Corriente y Libertad. Andá, que te presento. Fui. Y estaba el maestro ahí apoyado en la barra y dice, se da vuelta y dice, ¿sabés el amate? Digo, sí, maestro. Bueno, el puesto es tuyo. Y empecé a andar al lado del Polaco, para todos lados. Si vos vas a mi peluquería, vas a ver la foto que tengo con todo el cirujerío. ¿Quién no quisiera, hubiese querido llevarle unos mates al Polaco Goyeneche y después lo demás? Me mandaba como con la guita, nunca me daba nada, porque yo salía corriendo. Dice, andá a decirle a Luisa, a David Urquiza, Luisa era la señora, decirle que te dé el corbatín, decirle que te dé esto, y así. Pero yo la adoraba a ese viejo. Y un día le digo, a esto yo canto. Ah, sí, te quiero escuchar. Y le dice a Marconi, a ver, acompañalo. Marconi también del Pues. Ni más ni menos. Y canto y dice, no, dice, tenés que estudiar, pareces un botellero. No. Qué lindas historias, ¿eh? En definitiva, a esta hora, ¿la voz está mejor o peor? No me quedó claro. La voz está un poco pastosa mañana, bien. Porque es típico eso. Y más el tipo que fuma, tiene la flema y todas esas cosas. Pero yo tengo un don, gracias a Dios, que me levanto a la mañana y tengo la misma voz y los mismos registros. No sé, es un milagro. Bien. Porque muchos dicen, no, yo en la mañana si no hago los ejercicios no puedo cantar. Porque... Oh, bueno, ¿presentaciones en vivo próximamente? ¿Alguna a la vista? Todavía no tenemos nada porque vamos a hacer algo con Betty Ponce en el Gallo Rengo, en La Latina, o qué sé yo. Me han invitado al Teatro Unión. Ahora el 13, pero es este... Pero te gusta subirte a los escenarios. Sí, lo que más te gusta. Las tablas, lo mío. Claro. Yo ahí sabe qué va. Así me dan un sándwich y una coca, yo me tiro de cabeza. Bueno, buenísimo este encuentro. Contento porque Gustavo está bien. Próximamente lo vamos a tener seguramente acá. En la Pelu. En su Pelu de tantos años. Lo vamos a venir a ver caminando por acá. Y nos vamos con Pino para el tío Gerardo que está ahí arriba. Que lo despertaste. Y para la gente de Canal 4, el canal de la ciudad, para 100% Pergamino, para toda la ciudad, La Última Curva. ¿Qué te parece? Vamos, Pino. Vamos, arrancamos, maestro. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición, maleva, tu lágrima de ron. Me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastima llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón
y busquen un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. ¡Bravo! Despertarme doble alegría. La primera se me desperté con un tango y la segunda me entero que Gustavo anda bien. Sí. Impresionante, listo, ya tengo un día hecho. ¿Sabe qué? Ya con esto arranco. Chao, tío. Gracias, chicos. Chao, tío. Chao, hermano, que tenga buen día. Chao, Pino. Nos estamos viendo. Chao. Que tengas un buen día. Chao. Gracias, Pino Ferrán, gran cantor de tango, no dejó ninguna duda. Y el abrazo para su hermano, nuestro amigo Gustavo, que se está recuperando después de un momento delicado. El cariño para él y de toda una ciudad que lo quiere y el deseo de todo corazón de verlo próximamente en las calles de nuestro Pergamino. Productos de limpieza El Trébol. El Trébol. Gran variedad en productos para el cuidado y limpieza de tu hogar y familia. La mejor combinación entre calidad, precio y servicio. Encontranos en nuestras dos sucursales. El Trébol, productos de limpieza. Las Bambinas, el rico sabor del pan tradicional. Boulevard Rocha, 750, Doctor Alem y Florida. Peatonal San Nicolás y Dorrego. Las Bambinas, un deleite de sabor. Franco Lasagna comenzó a hacer pesas cuando tenía apenas 15 años. 9 años después, en 1999, abrió su propio gimnasio, Oxígeno. Un año más tarde, en el 2000, comenzó a competir en el físico-culturismo. En su tremenda carrera, llegó a consagrarse campeón argentino, pero después de participar en más de 40 torneos, cuando llegó el año 2017, abandonó la competencia. Pero de todas maneras, Franco siempre siguió con los entrenamientos y en este 2024, después de 7 años, volvió y volvió con todo. El domingo 29 de octubre se presentó en Santa Fe logrando 4 segundos puestos en 4 categorías diferentes. Por eso ahora estamos acá con este 100% pergaminense en su gimnasio Oxígeno. Acá estamos con Franco Lasagna. Todos esos años que dijo Dieguito recién, desde 2017 que no competía, pero obviamente seguía entrenando. Todos los días de entrenamiento, cuidándome las comidas, haciendo lo que tiene que ver con la vida de esta actividad, que es comer bien, entrenar bien y bueno. Y bueno, en realidad ganas de competir siempre tenía, pero si bien yo durante muchos años competí con ayuda de químico, porque se necesita para el culturismo, yo cuando empecé a tener, siempre lo hice manejado con un kinesiólogo, con un médico endocrinólogo de Buenos Aires, pero ya de grande decidí volver a si podía competir, pero sin ningún tipo de química. O sea que sin ningún tipo de ayuda de hormonas, para mí es un doble desafío, porque es más difícil a mis casi 50 años y sin la ayuda de los suplementos. Qué bárbaro, Te dije, ¿qué hiciste en estos 7 años? Cuidarte, sí. Seguiste con la actividad física, eso no lo abandonás jamás, pero ¿hiciste algo más extra? Porque abandonaste los torneos. No, abandoné los torneos y me dediqué nada más que a mi negocio. ¿Por qué lo abandonaste a los torneos? Es mucho sacrificio, ¿no? Lo que pasa es que, sí, no solo es el sacrificio, sino que te roba demasiado tiempo, demasiada energía y demasiado dinero. Una preparación como corresponde. Paremos ahí, ¿por qué lleva dinero? Explícame y explícanos. Sale mucha plata de movida, comer lo que hay que comer, las cantidades de huevo, las cantidades de carne. Por ejemplo, yo hoy por hoy como 30 claras de huevo por día, me como un maple de huevo por día. Eso cuesta plata, pero 30 huevos por día. 30 huevos por día, casi un kilo de carne, sumado a las inscripciones de los torneos. Cuando vas al evento te tenés que pintar, la pintura es cara, tenés que comprarte los slip que son reglamentarios, es todo muy, muy caro y bueno, llegó un momento que a mí me pasó que seguía compitiendo y se me hacía difícil poder invertir en mis maquinarias y en mi gimnasio. Entonces me retiré de la competencia para poder el dinero que podía sacar, invertirlo en mi negocio. Bien, ¿y te llevó tiempo la preparación?
después de haber abandonado 7 años, tuviste que volver al toque. ¿Cuánto tiempo entrenaste para esta competencia? Sí, yo nunca dejé de entrenar. No, pero digo, pero entrenar cuando, para la competencia. Para la competencia hace 6 sí. meses atrás, medio año. ¿Es el tiempo que lleva? Hace medio año que yo estoy a dieta, súper estricta. Entreno de 2 a 3 turnos de cardio, de caminata y doble turno de pesas. O sea que son unas 5 horas de entrenamiento. Bien, ¿dónde fue la competencia? Contanos cómo la competencia fue. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste después de 7 años? La verdad que fue una linda experiencia porque, bueno, a uno las pasiones no se cambian, como dice la película. De Francella. De Francella. Y bueno, fue un gusto poder volver y poder sentirme que estoy a la altura, ¿no? Porque también eso era otra, la duda que uno tiene. ¿Voy a prepararme? ¿Voy a llegar bien? ¿Cómo voy a estar? Y bueno, me sentí bien, el torneo fue en Santa Fe, en el Casino del Puerto, un lugar hermoso, muy lindo lugar, muy linda la organización, muy lindo el torneo, mucha cantidad de competidores. ¿De qué edad? ¿La misma edad que vos? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se dividen las categorías? El culturismo y el fitness se divide. Los que son juveniles, que son hasta 18 años, de 18 a 22 que son los cadetes, de 22 a 39 años son los senior que se llaman, que se dividen por peso, y después de 40 a 50 es la master, y de 50 a 60 la gran master. Yo competí en 4 modalidades, porque competí en la master con los de hasta 50 y también competí con los jóvenes. Y en las 4 categorías salí segundo. Siempre segundo, subcampeón. Sí. Que es fantástico, porque después de tanto tiempo y hacer podio, me imagino que habrá ido con dedicatoria. Sí, sí, obviamente, obviamente. La dedicatoria siempre... Este chico está para la... Pues mirá. Está para... Sí, Carloncho, sí, sí. Terrible genética, Carloncho. Así que... No, sí, digo dedicatoria. Una para Mari tiene que haber. Sí, obviamente. Mi mamá fue... ¿Te apoyaba en esto? A mi mamá fue la que me dio la plata para poder ponerme el gimnasio. Ah. Así que eso lo dice todo. Y me acuerdo siempre que me fue a ver a un torneo, o ella siempre decía, como ella era muy intelectual, decía que nosotros éramos, los culturistas éramos muy narcisistas y exhibicionistas. Y ¿hay algo de eso? Nunca se equivocaba, Mario, sí. Tenía siempre la razón. Y bueno, pero aparte de eso, un día me fue a ver un torneo que quedó registrado en un chico que me fue a filmar. Y cuando yo estaba arriba del escenario, ella revoleaba una remera parada arriba de una silla. Así que ver a mi mamá arriba de una silla, eso fue hace muchos años, ¿no? Eso en el 2001, 2002. No, si no era por ahí de hacer esas cosas, o sí, no sé, pero por un hijo se hace eso y mucho más. Sí, y mal lo hizo. Y yo estoy seguro, que a mí me lo dijo mi hermano, que ella hubiese sido la primera en subir mis fotos y mis cosas a las redes. Sin duda. Así que bueno, la verdad digo, muy agradecido por tu nota, siempre apoyándome cuando he competido. Y bueno, quiero agradecer en especial a Norma, que es mi señora y la profe, que es la que me cocina, me hace las compras, hace que todo esto que es realmente difícil y duro, sea un poco más llevadero. Bueno, gracias Franco, y contanos brevemente antes de irnos, el futuro. ¿Vas a seguir o no? Ahora tengo en 2 semanas otro torneo, en La Plata, el 13 de octubre. El domingo. Y el 27 de octubre hay otro torneo en Rosario. Y bueno, a esos 2 torneos voy seguro, seguro. Y bueno, vamos a ver si sigo más adelante y a ver qué pasa el año que viene. Ah, bueno, volviste con todo. Sí. Volviste con todo. Entonces vamos a hacer sacar, estamos viendo fotos, imágenes, pero brevemente, a ver cómo está. Brevemente un anticipo. Sí. A ver. Impecable. Impecable. No me pida que lo haga yo porque no entra nada para atrás. Hermoso. Muchas gracias, Clemen. Y
Las Bambinas, el rico sabor del pan tradicional. Boulevard Rocha 750, Doctor Alem y Florida. Peatonal San Nicolás y Dorrego. Las Bambinas, un deleite de sabor. La historia de Pergamino la podés encontrar en 7 fascículos imperdibles de Horacio Raúl Villalba y la colaboración de María de los Ángeles González. 7 libros que no pueden faltar en la biblioteca de ningún pergaminense, y cualquiera de estas reliquias las podés encontrar en kioscos y librerías de nuestra ciudad, como así también en la Biblioteca Menéndez. La historia de Pergamino. Conocela. Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Descubrí las notas más fuertes, poderosas y audaces de la perfumería Natura. Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. En Pergamino, descubrí los productos Natura en la REA 414, con el más completo stock disponible y venta por catálogo. Consultala a Tere Salvi al 2477-360323. Natura. Natura. Una nueva edición de Auto Clásica Pergamino. Y el punto de partida, como siempre, fue en San Nicolás y Avenida de Mayo. Bueno, se va llegando gente al baile. De a poquito. ¿Cómo laburás para esto? ¿Cuánto laburaste para esto? Porque lo esperás todo el año. No, poco, laburamos poco, porque hace 2 meses que está esta nueva comisión. Ah. Así que con mucha expectativa, con mucho nerviosismo y viendo a ver cuánta gente va a terminar de venir. ¿Qué significa para vos esto? ¿Y porque esto? No fuiste a jugar al básquet esta semana, porque exactamente. Y además el básquet, los amigos, el deporte, pero no fuiste a jugar por esto. Y porque es mi otra pasión. Sí. Aparte vivo de eso. Así que nada, esperándolo con mucha alegría, muy contento. Encontrándote con amigos, con gente que de vez en cuando y continuando un poco también. ¿El legado? El legado. A ver qué trajiste. Vení que te muestro. A ver. ¿Cómo no puedo venir acá? Mirá. ¿Cómo no voy a dejar el básquet? Mirá lo que es. Una Chevrolet 46. 1946. ¿Qué más tenés para decir? Y un montón de cosas. Pero bueno, esta... Resumime. Esto no es un auto... Entra autoclásica por el costado, porque no es un auto sumamente original. Es un auto con un estilo ya más hot-rod, ¿viste? Y está modificado, tiene una mecánica un poquito más avanzada, y un par de cositas. En cuanto a la personalización, que bueno, esto... El hobby nuestro es un poco eso, personalizarlo, ¿viste? Mirá si aparecíamos en Tío Freud con uno de estos. ¿Quién nos iba a querer? Tremendo. ¿Qué señorita o qué amigo nos iba a querer? Tremendo. De Tío Freud a Spectro o a Fede. Tuvimos que esperar un par de años, digo. Sí. Seguimos recorriendo Autoclásica, edición 2024. Mientras tanto, te contamos que 92 Carnes inauguró una nueva sucursal. Sí, en Avenida de Mayo, esquina Florencio Sánchez. Ahí la estamos viendo. Un local espectacular y la carne ya la conocés. El asado que está en la mesa de todos los pergaminenses. Es genial que se pueda exhibir este tipo de ejemplares, de autos clásicos, en muy buen estado. Se ve lindo, se disfruta. Me parece una muy buena iniciativa. Los autos están excelentes. Acá nos quedamos en Autoclásica una vez más, en la ciudad de Pergamino, en esta edición 2024. El tío Pereira. Yo soy como los santos antiguos. Estoy usado, pero me mantengo todavía. ¡Vamos! Felicitaciones a todos los expositores, a la nueva comisión Autoclásica Pergamino, edición 2024, como decíamos, y como ustedes lo vieron, fue y es todo un éxito. El vóley femenino se viene con todo y se jugó un partido muy esperado, el clásico del barrio Acevedo. San Telmo recibió la visita de las chicas de Tráficos y este es el último tanto.
Así lo vivieron y así lo festejaron las chicas de Tráficos. Había mucha expectativa por este partido. ¿Qué digo partido? Partidazo que se jugó la semana pasada. Muchos vecinos del barrio ferroviario estaban expectantes, claro, porque allí hay muchos vecinos de Douglas, pero también hay muchos, muchísimos, que son hinchas de Tráficos y de San Telmo. Hoy el clásico en vóley podemos decir que es San Telmo Tráficos, Tráficos San Telmo. Y en uno de los encuentros del vóley femenino, como vieron, el clásico quedó en manos de las chicas del club de calle Vélez Arfield. Nosotros nos quedamos para los festejos y también para ver qué dicen algunas de las protagonistas. La ruta 32 es un desastre, pero la 32, el tráfico es lo mejor. Le salieron todas hoy a tráfico y a vos fundamentalmente fue una de las figuras del partido. Tuvo que verla. Sí, apoyo. Sí, ¿no? Ay, acá también. Ay, también el bebé. Mamá, la rompió toda. Bueno, aquí me dedicás el triunfo y comentanos el partido brevemente. No, muy jugado. Todo difícil y se la dedicamos acá. Muy bien, muy bien. Los pequeños. Y a las chicas, y a las chicas. Vamos a prender la luz y cierra con un pico. Con un pico. ¡Ah! ¡Sí! Ahí está. ¡Vamos! Ganado, le han ganado a San Telmo en su casa. Ah, reportaje. Está. Sí. Cosa de loco. Barullo, ¿te están festejando a San Telmo? Sí, le gusta el quilombo, Ah, pero ¿cómo viene el gol femenino y cómo se divierte? Esa es la idea. Que la pasen bien. Bueno. Esa es la idea. Y si se gana, mejor. Ah, pero la derrota también hay que festejar. También. Sí. Lo importante es... Es como se queda el derrota. Está bueno. Chao, profe. Del barrio Acevedo lo ganó Tráfico a San Telmo y en su casa. Las Bambinas. El rico sabor del pan tradicional. Boulevard Rocha 750, Doctor Alem y Florida, Peatonal San Nicolás y Dorrego. Las Bambinas, un deleite de sabor. Estamos con Julieta en una actividad sorprendente para todos nosotros. Es una actividad que no es nueva, por supuesto. No. Tiene muchísimos años, pero es nueva en cuanto a la competición que se está realizando hoy, que organizó Gustavo Chufo, la gente de la municipalidad. Manuel. Manuel también. Y nos contaban, acá hay una histórica del levantamiento de pesas de pergamino. Powerlifting, en realidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En realidad consiste en tres tipos de levantamientos, que son sentadillas, bancos y peso muerto, en donde también tenés tres intentos como en este deporte, pero bueno, es más técnico. Y bueno, este también, pero bueno, es algo nuevo que se está desarrollando más que nada ahora con la moda y todo lo que es el power. Acá en Pergamino no hay nadie que lo haga, la única mujer y dos chicos nada más, dos hombres. Bueno, sos un poco la banderada. Bueno, sí. ¿Qué te parece todo esto? Obviamente,
estás acá presente, disfrutando de, sí, de lo que evento, se está viviendo. Acompañando, porque también es un deporte que no se conoce mucho, así que nada, hay que difundirlo, acompañarlo. Así que, no, re lindo el evento, la verdad. Y gente de afuera, que es la idea, que vengan y conozcan el deporte. Así que, no, qué lindo. Bueno, ¿cómo es esto? Para la gente que no entiende, no entendemos nosotros tampoco. Tenés tres oportunidades. Este te también, van, sí. Te van aumentando el peso. El peso también es por categoría. De edad y de peso corporal, obviamente más liviano sos y más levantás, mejores. Eso sí tienen en igual el powerlifting. Y bueno, o sea, no hay mucha gente que lo haga el deporte, porque requiere de mucha disciplina, muchos años de formación. Claro, levantar pesas levantan todos en un gimnasio, pero que no se es dedican distinto, claro, al deporte en sí es distinto, sí. Mm. Competir es muy diferente. Y hay que cuidarse en la comida. También la alimentación, eso, ¿no? El descanso, es muy importante. Ajá. El descanso, obviamente también. Por eso, bueno, uno como entrenador quiere que la gente más joven se anime a esto, porque la verdad que difundir el deporte es muy, muy lindo para nosotros como entrenadores también. Obviamente. Sin ninguna duda, y esto va a seguir creciendo. Esta es la primera semillita que se planta hoy y de acá es todo para arriba. Todo para arriba. Como las pesas que hay que levantar. Claro, esto tal es todo cual. Para arriba. Tal cual. Es un momento histórico para nosotros, es la primera vez que se hace un torneo de pesas en Pergamino. Esto es gracias a la gestión de Gustavo Ciufo, su secretario, el profe de pesas. Y bueno, acá estamos, creo que hemos armado un lindo evento, novedoso, porque es la primera vez que se hace en la ciudad. Se llama Levantamiento de Pesas. Levantamiento Olímpico de Pesas. Bien. Así que estamos muy contentos de recibir, como ve, atletas de toda la provincia. Por primera vez en Pergamino. Torneo Regional de Levantamiento de Pesas. Esto fue el sábado 5 de octubre en el gimnasio del Parque Municipal de nuestra ciudad. ¿Pergaminenses que se dedican a esto? Estamos arrancando de a poco, seguramente que después de esto va a haber muchos más, porque la idea es difundir, convocar a más adolescentes a que participen de esta actividad que es gratuita, ¿sí? Como todo lo que hace en las escuelas municipales, así que esperemos que pronto haya más levantadores. Ya si estuviese Carlito Curtiano. Primero, segundo y tercero. Así se vivió, así se disfrutó, lindo marco de público por ser la primera vez, la verdad, todo un éxito. Vamos a hablar ahora con una niña, con una chica que está practicando desde hace rato el levantamiento de pesas. Ella se llama Ernestina y en su primera participación se llevó un primer puesto. No solamente el primer torneo, ya te llevas una medalla. A ver, mostrala con orgullo, porque para esto trabajaste un montón. ¿Cuántas horas por día o por semana? Sí, por día es una hora y media, dos horas. ¿Cómo nace esta pasión tuya? Porque hablas y te expresas con pasión por este deporte. Empecé el deporte gracias a mi hermano. Mi hermano ya va hace bastante. Mi papá me insistía en que haga deporte y digo, bueno, voy a probar el que hace mi hermano. Y nada, me re gustó. También el profesor es muy... Muy copado. Claro, muy copado. ¿Hay alguna dieta especial que tenés que seguir o comés de todo? Yo debería cuidarme, pero... No te cuidás. Pero no, o sea, debería de comer proteína, carbohidratos, un poco de todo. Así te mantenés y tenés energía para rato. Sí, el profesor te va indicando, te pregunta cómo te sentís, si te sentís para más, si te sentís hasta ahí. Mientras vas atrás, en la entrada en calor te va diciendo cómo sentiste este peso, está liviano, está pesado. ¿Cuánto levantaste? Hoy el máximo que levanté es 56 y 42. ¿Y el segundo o tercer puesto? Primer puesto. ¿Primer puesto? Genial. Bueno, vamos por más. ¿Es la primera? La primera de Pergamino. Vamos por más. Y que te sigan haciendo estos eventos en Pergamino. Es muy bueno lo de Gustavo Ciufo y lo de la municipalidad, sin ninguna duda, por primera vez en Pergamino. Y caritas felices así como esta. Chau, felicitaciones. Chau. No es una nueva actividad, tiene muchísimos años, pero se hizo por primera vez el torneo regional de levantamiento de pesas en Pergamino. Fue todo un éxito y felicitamos una vez más a todos los participantes y organizadores. Y como decía Ernestina, vamos por más.